Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre la moladora angular, que es una de las máquinas pues más comunes, más habituales en muchos sitios. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, yo voy a decir una cosita, y es que quizás no sea la máquina más adecuada para lo que normalmente la utilizamos. Es decir, la utilizamos normalmente para corte de aquí para la izquierda, tanto de metal como de otros materiales, y para desbaste tanto de metal como para otros materiales. Es decir, esta máquina está pensada para utilizarla in situ, en obra, en que nos tengamos que desplazar, nos tenemos que subir a un andamio, no podemos acceder al sitio, pero si vamos a realizar cortes repetitivos, por ejemplo, en metal, pues mucho mejor o mejor una sierra de cinta, una tronzadora, si fuese madera, que no es la moladora para cortar madera, pero vamos a suponer que fuésemos a cortar mucha madera, pues una ingletadora, una sierra de mesa, en fin. Cada herramienta, lo suyo es que la teoría de la prevención nos dice que debemos utilizar lo que sea menos peligroso para el trabajo que vamos a realizar. Pero como al fin y al cabo, al final siempre vamos a tener amoladora, pues vamos a comentar un poquito cuatro cosas. Yo me he hecho un esquemita que al final me han salido seis carillas. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Una de las cosas que hay que decir es que si es para el bricolaje o las tenemos en casa, pues siempre fuera del alcance de los niños, en cajas de herramientas con candado y todo esto, porque es una herramienta peligrosa, aunque solo tenga el tornillo puesto. Si esto alguien lo enchufa y mete la mano con el tornillo, pues se puede hacer mucho daño. En fin, con respecto al tipo de máquinas, pues tendríamos de tres diámetros, que son 115 milímetros, 125 y 230. Yo las que tengo son de 115, y para que nos hagamos una idea de la diferencia del tamaño, esta es uno de 230. Y este sería pues un disco de 115, que es el doble, ¿vale? Para entender. Por lo tanto, esto es bastante más peligroso, que al final se es igual. Si se te va la máquina y te corta, a las revoluciones que tiene, no va a cortar igual. Entonces, una de las características que podríamos decir que tienen estas máquinas es que giran a unas revoluciones muy altas. Conforme más pequeño es el diámetro, a más revoluciones gira. Las de 11,5 normalmente a 11.000, las de 125 a 11.000 también, y las de 230 bajan a 6.000, 6.650. Luego en el mercado encontramos muchos modelos con diferentes potencias. Yo aquí, esta es la que más se utiliza, yo creo, la de 11,5. Y aquí sí distinguiría yo en dos niveles de potencia, hasta 700 o 720 vatios, que son bastante manejeras, no pesan mucho, y al no tener mucha potencia, la máquina sí se atasca, porque uno de los peligros es que se atasca y entonces se vuelva incontrolado, no haga un movimiento extraño. Al no tener mucha potencia, si la sujetamos con las dos manos, vamos a poder con la máquina. A partir ya de 900.000 vatios, ya la máquina se vuelve más salvaje, por decirlo de alguna forma. Lógicamente, cuando aumentamos el diámetro, a la máquina le hace falta más potencia y a su vez se vuelve más peligrosa. Las de 230 tienen sobre unos 2.000 vatios. Yo una de 230 milímetros la recomiendo para el que sea ya profesional y sepa lo que está manejando y tiene experiencia en manejarla. Para alguien que se compra su primera moladora o de bricolaje, de 500 a 700 vatios me parece una potencia adecuada. El peso también va a influir a la hora de si tenemos que trabajar en situaciones forzadas y tal, aunque no es una máquina precisamente para trabajar en posiciones forzadas, porque trabajando en posiciones forzadas la máquina se puede atascar, podemos hacer movimientos extraños, ¿vale? Luego, por comentar el tema de los discos, todos los discos van a venir con indicación de sus revoluciones. Aquí el máximo son 13.300, y hay amoladoras que tienen
varían las revoluciones, o sea que no todas son de las revoluciones que he puesto aquí. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, imaginemos un disco 230 para cortar metal que se ha gastado y se lo ponemos a una de 125, aunque nos entrase en el protector, el disco está diseñado para girar a 6650. Si lo metemos en una máquina que gira 11.000, el disco se puede partir, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tenemos que revisar que las revoluciones tanto de los discos como de los accesorios, por ejemplo, este accesorio que es de pulir, aunque ahora veremos que para pulir es mejor utilizar una pulidora, este es de 12.500 revoluciones por minuto, que tienen que ser compatibles con la máquina que vamos a utilizar. Esta, por ejemplo, las dos que tengo aquí, esta es la Bosch GWS 500 700, esta gira a 11.000, tiene 700 vatios y gira 11.000 revoluciones. Y tengo por aquí una maquita que esta tiene la GA4530R, 720 vatios y 11.000 revoluciones. Vale, pues ya hemos visto eso. Lo siguiente sería el tipo de suministro. Normalmente vamos a tener lo habitual es que sean con suministro eléctrico, que es decir, tiene que siempre que vayamos a manipular guarda, tornillos, colocación de discos, la máquina desenchufada. Vamos a tener eléctrica en los tres diámetros de disco y a batería normalmente en 125. Y ya tenemos con carbones o sin carbones. Con cable, pues tenemos el tema del riego eléctrico y el atrapamiento, pues si nos liamos con el cable, si tenemos que utilizar una alargadera para engancharnos, o sea, lleva implícito su historia. Por comentar un poco el tema de las revoluciones, pues, y compararlo con otras máquinas, que es lo que decíamos al principio, un taladro va de 0 a 1500, un taladro con cable de 2600 a 3000. Hay infinidad de taladros, pero bueno, esto es orientativo. Una pulidora de 1000 vatios a 1300 vatios anda sobre como máximo unos 3000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, si le ponemos a una moladora un disco de estos para pulido y lo ponemos a 11.000 revoluciones, pues lo que va a hacer va a ser comerse demasiado el material, va a hacer un trabajo para el que no está pensado, ¿vale? Pues son discos parecidos, pero el uso es diferente. Incluso una lijadora, por ejemplo, una lijadora de pared va de 1200 a 2200 revoluciones, una de 750 vatios. Si nosotros le ponemos un disco de estos para lijar, pues esto va a ir muy rápido. Ojo que con estos discos, esta es de 11,5 y este sin embargo es de 125. Ganamos nada, medio centímetro a cada lado, pero el inconveniente es que el de 125 ya no me entra en la guarda, ¿vale? No me va a entrar en la guarda, le tengo que quitar la guarda, y aunque esto sea plástico girando 11.000 revoluciones, el disco no se rompe, pero si me toca un disco de lija, que sería el papel, pues me corta el dedo. Una cosa tan sencilla no me parece que sea lo adecuado, ¿vale? Por ejemplo, una esmerilladora para afilar cuchillo, por decir algo, o para limpiar metal, tiene 300 vatios, 3000 revoluciones. Una tronzadora para cortar metal, 2400 vatios, 3800 revoluciones. Y una sierra circular tiene, de estas de mano, pues son 1000 vatios, 5000 revoluciones. Esto sí, haremos una diferenciación entre una sierra circular y una moladora, porque me parece interesante. Puede servir también para compararlo con una rozadora de pared, con una cortadora de pared, de materiales, ¿vale? Bueno, pues visto eso,
lo siguiente sería, a nivel de prevención, antes de ponernos a trabajar, cuidar un poco el entorno de trabajo, que esté limpio y despejado, que no podamos tropezarnos, ordenar los cables de la alargadera, para, parece que no, pero un entorno de trabajo ordenado es más difícil que haya un accidente. Y luego, sobre todo, si vamos a trabajar con corte de metal o con desbastado de metal, que no haya materiales inflamables en el entorno. Muchas veces pues decimos, hombre, pues gasolina, disolvente, pintura, pero también muchas veces materiales de aislamiento, poliestireno, o materiales de aislamiento acústico, como puede ser que tengan láminas bituminosas con plástico, cae una chispa y sale ardiendo, ¿vale? Entonces, en ese caso, aparte de separar los materiales que sean combustibles, pues tener un extintor. Si hay suministro de agua también, pero si vamos a apagar un incendio con agua, pues poder cortar el suministro eléctrico también fácil. Y luego también hay una tercera situación, que no todo el mundo lo sabe, es cuando hay serrín y se produce mucho polvo de serrín, una chispa eléctrica, como hay oxígeno en el aire, hay combustible que es el serrín disuelto en polvo, si se produce una chispa puede producir una explosión, ¿vale? Aparte de eso, pues si trabajamos en altura, pues que haya un andamio, un sitio estable, que trabajamos cómodo. Si trabajamos con cuerdas, no os recomiendo utilizar una amoladora, pero en el caso de que haya que utilizar una amoladora, pues una cadena, porque esto corta una cuerda en un momento. Una iluminación adecuada y si tenemos lluvia, pues cuidado con los riesgos eléctricos, ¿vale? A nivel de personal, un poco la relación entre la potencia de la amoladora y la experiencia del usuario. Si no habéis manejado nunca una amoladora, mi recomendación es empezar con discos de estos de mil hojas, porque son un poco más inocentes, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hay que conocer pues la potencia de la máquina y el tamaño, la relación entre eso, las revoluciones por minuto que tiene, el sentido de giro es muy importante, los discos que tienen sentido de giro hay que colocarlos, este gira para adelante y esta gira para allá, entonces este disco va mirando para arriba, ¿vale? Los discos de corte son finos, no tienen sentido de giro. No tiene sentido decir. Y luego los de desbaste, pues normalmente tampoco tienen sentido de giro. Y luego el tornillo de apriete. Este es un tornillo de apriete rápido. Normalmente estos los compra aparte o vienen aparte. La moladora tiene esta tuerca, este tornillo que viene aquí con forma. Aquí se le coloca este, que es como la placa de soporte, y para los que son de corte, ¿vale? Pues aquí tiene la fecha de caducidad. Este está caducado, creo. Este es 3 de 2021. Tendríamos el este que encaje aquí, y ahora este, esta es la tuerca, normalmente viene. En este caso esta es la voz. La parte plana se pone contra la rosca metálica. Vale, no me voy a extender mucho en esto. Entonces el disco queda completamente cogido. Aquí apretaríamos para poder bloquear y luego con su llave pues bloquearíamos el disco. Vale. Y lo voy a apretar, porque la idea es que si colocamos el resalte al contrario, que sería mal colocado, el disco queda suelto, ¿vale? Entonces, por lógica, el disco tiene esa posición, ¿vale? Bueno, en el que tienen esta forma así, pues lógicamente el disco va así, no puede ir de otra forma. Si lo colocamos así, me choca con la carcasa, entonces por narices pues tiene que venir así, ¿vale?
no tiene más. Estos que son así automáticos, pues tienen una especie de muellecito, y la ventaja que tienen es que no tienes que llevar la pieza esta. El propio disco, pones el disco y pones tu tornillo, y esto se aprieta sin llave. ¿Vale? Y ya hemos visto ya eso, pasamos al siguiente. Como funcionamiento de la máquina, siempre que vayamos a hacer algo, pues la máquina desenchufada, y la máquina, para el que no lo sepa, pues normalmente el interruptor tú lo pones así y está funcionando, pero también si lo inclina un poco hacia adelante se queda fijo. Hay otros interruptores que son de paleta, pero no tiene sistema de seguridad de usar algo para después pulsar el interruptor, como una sierra circular, por ejemplo. Y por lo tanto, si esto se queda bloqueado y la máquina se cae, la máquina se cae funcionando, tiene mucho peligro, ¿vale? Como sistema de seguridad fundamental, la guarda. Hay algunas que tienen arranque progresivo. Embrague de seguridad es que tú estás cortando y si se pinza con lo que estás cortando, la máquina se para. Me parece bastante interesante. Luego hay otras que tienen arranque de seguridad. Si la dejas bloqueada y se va la corriente, si vuelve la corriente, no empieza a andar la máquina, aunque esté esto bloqueado. Y por último, este mango no es, pero hay mangos que son antivibratorios. Cuando te tiras todo el día trabajando una máquina de estas, cortando, hermenidando, y pues transmite vibración, ¿vale? Como tema de seguridad importante, me parece bastante importante el tema de la guarda. La guarda convencional, que digamos es la que viene con tornillo, este en este caso la voz lleva un tornillo especial. Lo voy a desaflojar, o bueno, lo voy a dejar medio desaflojar. Y en esta, en la maquita, pues vamos a hacer lo mismo, porque la maquita se ve casi que mejor. La maquita va con tornillo. A ver. Hay que hacer esto desde lejos. Vale. Bueno, como hemos dicho, la máquina la podemos utilizar para cortar de aquí para allá, disco de corte, y para desbastar. Bueno, pues cuando cortamos, bueno, el disco se quita, así lleva una postura que se saca, la guarda, perdón. Cuando cortamos, la máquina trabajamos en vertical, ¿vale? Y cuando desbastamos, la máquina la trabajamos en horizontal y más o menos situado en la bisectriz, ¿vale? Nosotros estaríamos así con la máquina. De hecho, las chispas no nos salen para nosotros, ¿vale? Por lo tanto, en vertical, quizás la guarda, bueno, este es el tope, aquí estaría para vertical, y así a lo mejor lo puedes correr un poco para que no te dé. En el caso de la voz, que se puede girar, tiene una muesca. Y estas muescas están bastante bien, porque a ver si no me lío yo con esto. A ver. Esto es el tema ahí. La voz se saca cuando está aquí, ¿vale? Pero si vemos, estas muescas dificultan que la guarda se gire. ¿Por qué? Porque hay una cosa que poca gente te dice. Vamos a suponer que yo quiero desbastar, entonces esto tiene que estar más girado. Quiero ponerla así en situación de desbaste. Vale, pues si yo aprieto esto un poco, vale, vamos a suponer que yo estoy trabajando así, pues lo suyo es que si tienes que hacer presión con esta mano, ponga el dedo aquí encima,
puedes tener el instinto de ponerlo aquí debajo. Si la guarda está suelta y esto se gira, la guarda se gira, metes aquí el dedo aquí debajo y te quedas sin este dedo. ¿Vale? Esto es la maquita. Vamos a suponer que la ponemos así. La maquita, al no tener la muesca, si metes el dedo se puede girar. Entonces, por lo tanto, este tornillo es una de las cosas más importantes. Debe estar muy bien apretado. Escogida ya la función que vayamos a hacer de corte o de amolado, lo que vayamos a hacer, apretar muy bien el tornillo, para que una vez que si lo tenemos aquí, ya si apoyamos porque se nos va el dedo aquí, no nos vayamos a quedar sin dedo. Vale. Aparte de eso, tenemos guardas para cortes verticales y guardas para amolados horizontales con extractores de polvo. Aquí podríamos hacer también una diferencia con la sierra circular y con, por ejemplo, la rozadora. Para corte vertical no tengo, pero si la máquina está en vertical, la idea es que, como tengo que apoyar contra la pared, pues que tenga un plato de apoyo, la carcasa tenga un extractor de polvo y tenga incluso un regulador de profundidad, para que yo, al apoyarme, si quiero rozar o hacer un corte de no toda la profundidad del disco, pues puedo hacerlo. Con el tema de las horizontales, no tienen regulador de profundidad, pero sí tienen extractor de polvo. Esto se suele utilizar para materiales que no son metálicos, por ejemplo, para desbastar madera, piedra, etcétera. Y no me voy a extender. Bueno, si tenéis que comprobar, que no pase lo que a mí, que me compré este y este va para una que sea específica, creo que es de 125, y este va para de 115, y este va con tornillo de apriete. Vale, visto eso, lo siguiente, hemos visto ya un poco también corte con la máquina en vertical, desbaste con la máquina en horizontal, el tipo de disco. Pues tenemos para metal, aquí viene la fecha de caducidad, te corta en acero normal, acero inoxidable si no lo mezclamos, para materiales cerámicos o piedras, pensad más para cerámicos, este es para piedra pero más parecido a los de metal, y este es multimaterial, pero conforme más tipo de cosas puede cortar, pues menos precisión tiene. Y estos son de desbaste, que son más gruesos. Lo que no debemos hacer es con un disco de corte hacer posición de desbaste, con un disco de corte en vertical y con los de desbaste inclinados a 15 grados. Luego tenemos discos de mil hojas, que esto está muy bien, discos de desbaste con corona. Siempre que se pueda, la carcasa, aunque sea para desbaste, la carcasa colocada, porque una corona de estas te da en un dedo y se lo lleva. Y lo que no me convence mucho es los de lija, ya lo hemos dicho. Pero en profundidad de corte, pues al diámetro del disco le quito el diámetro de la tuerca y lo divido entre dos, y al final la profundidad pues varía de 35 a 32,5 si, por ejemplo, utilizo la tuerca esta. Vale, luego, tipo de corte, pues pared roza, vertical, lo suyo sería con el accesorio, con el extractor de polvo y un aspirador. Para piezas, pues si cortamos piezas metálicas, cortar un poco más para después repasarla, o sea, no cortar a la medida exacta. Si queremos precisión, hay soportes para cortar y hacer la amoladora estacionaria.
Pero en ese caso, muchas veces por el precio del soporte, pues dices, pues invierto un poco más y me compro una tronzadora, una máquina especializada para eso, ¿vale? De discos así, pues yo creo que hemos visto ya todo. El tema de las chispas, el tema del polvo. Bueno, hay una cosa. Para chispas, para polvo, para proyecciones, como giran muy rápido, siempre gafas, mi recomendación es que sean cerradas. Guantes que sean ajustados, que no queden parte suelta del guante. Si vamos a cortar metal, pues que sean resistentes al calor, porque la pieza por rozamiento del corte va a estar muy caliente. O sea, que no sean solo de plástico, quizás de cuero, pero que sean ajustados. Hemos visto el sentido de giro, la fecha de caducidad. Hay que arrancar el disco en vacío, ver que suena bien. Y una vez que suena bien y vemos que el disco funciona adecuadamente, pues entonces ya procedemos a cortar y dejamos que la máquina vaya cortando. Si le hacemos fuerza a la máquina, pues se puede atascar o puede pasar algo. Inspeccionar los discos, guardarlos, que no cojan humedad. Hemos dicho que los discos de corte no se utilizan para el desbaste. Guantes, mascarilla, en fin. Protección auditiva, si hemos comprobado ya que el disco funciona bien, pero el problema es que si hay cualquier ruido raro, ese ruido nos va a avisar que hay algún funcionamiento, hay algo. Si tienes puestos los cascos, pues probablemente no te enteras. Y ya por último, y terminamos, voy a hacer este comentario sobre el apoyo de las piezas a cortar. Si nosotros tenemos una pieza en dos caballetes y cortamos en el centro, en la parte del centro se produce compresión y en la parte de abajo tracción. Entonces, la misma pieza va a tratar de morder, aunque nosotros colocamos aquí unos sargentos en los apoyos, la pieza que estamos cortando va a tratar de morder la pieza. Y entonces la moladora se va a quedar bloqueada y va a hacer un movimiento extraño. Si nosotros la parte a cortar la situamos en vuelo, las tracciones se producen por arriba y las compresiones por abajo, y conforme vamos cortando, la propia pieza nos ayuda al corte, la situación de donde estamos cortando, ¿vale? Hay una cosa peligrosa, que si nosotros estamos cortando por aquí y tenemos el vuelo por aquí, pues nosotros soltamos la máquina y tratamos de coger la pieza, ¿vale? Si tratamos de coger la pieza, se nos puede ir la mano. O sea, se nos puede ir la máquina. La máquina siempre con las dos manos cogidas es más difícil que se nos escape. Lo mismo que utilizar la máquina sin el mango. Si la va a utilizar con las dos manos, sí. Pero casi que lo mejor es siempre con su mango. Porque con una mano es más fácil que se te vaya. Y por último ya, pues, para terminar, voy a comentar la diferencia con una sierra circular. Para que veamos el concepto de diferencia de máquina. Una sierra circular, empezando porque las revoluciones gira a 5.000 revoluciones, 5.200. El gatillo es completamente diferente. Hay que pulsar un pulsador y el gatillo, de momento que lo suelto, se queda. Tiende a pararse la máquina, tiene un plato de apoyo mucho más seguro y tiene el disco protegido. Y luego, aparte de eso, esto tiene protección por la parte donde está, que se queda por aquí, pero la parte del disco queda entera descubierta. Esta parte de aquí queda descubierta. Aquí en la sierra queda cubierta por el protector. Y luego, aparte de eso, ya por último, el sentido de giro, para que nos hagamos una idea, el sentido de giro es hacia adelante y aquí el sentido de giro es hacia atrás. Lógicamente, los dientes muerden hacia arriba y en esta los dientes muerden hacia abajo, ¿vale? Pero por eso no debemos utilizar un disco de dientes en una moladura para cortar madera. Mucho mejor utilizar un disco multicorte. Y bueno, con esto creo que hemos dicho casi todo
lo que quería decir. Algo se me olvidará. Pero bueno, pues venga, gracias.